Acción. Me equivoco. Siempre me equivoco. Debe ser el entusiasmo. A esta altura tendría que decir el entusiasmo senil. Pero no, también me equivocaba y la cagaba cuando era guacho. Me pidieron que hablara 5 minutos, del cine uruguayo. Y yo, con ese entusiasmo senil infantil, dije que sí. Una vez comprometido, estaba en el horno. En el horno. Porque yo estoy descalificado. Voy a explicar por qué. Hace unos cuantos años, cuando el Vic de Ronald Meltzer estaba todavía arriba del Paquín, antes de mudarse a Benito Blanco y antes de ir a dar a Cinemateca de Chucarro, tuvimos una pelea, una discusión, de esas discusiones de apasionada, casi como si hubiera sido de fútbol, pero fue hablando de cine. Estoy casi seguro que estábamos hablando del Domo 95. Y ese día habíamos coincidido en el Cuchitril, porque no sé si te acordás. Era un Cuchitril. Estaba Mario Handler, estaba Chugar, estaba Ronald, pero Ronald las perdía todas porque nunca le entendió a nadie nada, así que nadie le iba a dar la razón ni a sacársela. Y en un momento, no sé, dije algo que creo que era interesante, que estaba bien, que tenía que ver con la luz. No sé, creo que hice un puente entre la Nouvelle Vague y el Dogma 95, no me acuerdo qué dije. Y alguien gritó, tal vez fuera un Márquez, desde el fondo: vos callate la boca, porque vos no podés hablar de cine porque te gustó el dirigible. Me callé la boca, obviamente. Porque es cierto. Para volver a decirlo, hoy, como lo estoy diciendo con total sinceridad, fue que me disfracé de esta manera. Porque sí, me gustó el dirigible. Creo que se equivocó de época, se equivocó de muchas cosas, que es una de las películas más imperfectas y más geniales y más sinceras y con más huevos que se hicieron en este país. Los franceses tienen una frase que a mí me encanta: le bien fait, c'est l'ennemi du génial. Lo bien hecho es lo enemigo de lo genial. Sí, si no asumimos riesgo, si vamos por la línea del medio, sin correr el riesgo de caer de un lado o del otro, y pensando en el qué dirán, más vale que no exista nuestro cine, sinceramente, porque como divertimento hay otros países que lo hacen mejor. Y si queremos ser pseudo profundos y mostrar ese Uruguay que termina siendo siempre un mate arriba de la mesa, yo me siento muy poco uruguayo cuando veo eso. El tipo con el mate, emblema uruguayo. Sí, me gustó el dirigible. Hubo imágenes que me conmovieron. Me pareció súper jugado. Y para la época, pero claro, todavía no habían pasado cosas como Una forma de bailar, Pepita la pistolera, o sea, las películas en donde veíamos por la primera vez los ómnibus de Cutsa. No, nosotros, los uruguayos, montevideanos sobre todo, nos veíamos en pantalla. Y entonces la referencia sistemáticamente era el dirigible. Me acuerdo de un caso bastante divertido, cuando mi ex fue a comprar, creo que fue Búsqueda,
el día posterior al estreno de El Viñedo. Me dice, ¿cree que te lo lea? Sí, léemelo. Y decime, ¿en qué renglón hablan del dirigible? Empezó a leer, no sé qué, la historia del viñedo, la crítica del viñedo, quinto renglón. Contrariamente al dirigible, ¡oh!, seguía haciendo la referencia años después. O sea, todo lo que no se podía hacer en Uruguay era ser parecido al dirigible, porque era casi insultante. Dota después se volvió un amigo. En aquel entonces era casi un enemigo, porque yo había postulado como actor para hacer el rol masculino y no quedé y agarró al otro bobo que en fin, que lo peor que tiene su película. Si el dirigible se estrenara hoy, después de no sé cuántas películas que se han hecho, tres, cuatro por año a lo largo de un montón de años, todos lo veríamos distinto. Entonces yo creo que se lo volví a ver hace poco, ¿eh? Ahí así como volví a ver otras películas que no resisten el paso del tiempo y sin embargo tienen 7, 8 años. Y el dirigible es de las pocas que me sigue intrigando, interesando. Yo no me acuerdo que se lo maten el dirigible.